Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tarántula Silva. En esta ocasión, como ustedes pueden ver, a pesar de las adversidades que pasamos, a pesar de las dudas que tuvimos, al parecer, la hembra sí quedó, pues no sé cómo se le puede decir, si preñada o cargada o no sé cómo se le puede decir. Pero como ustedes pueden ver, puso un huevo. Así que eso fue muy, muy, muy emocionante. A lo mejor no me escucho muy emocionado, pero porque esto ya tiene una semana. Desgraciadamente por mi trabajo no había podido subir el video hasta que compré un celular. Ya que la otra cámara sí graba bien, pero en las noches, con la poca luz que tengo, no me permite grabarlo bien. Así que compré un celular y con este, pues ya, como pueden ver, ya graba un poco mejor en la luz que tengo aquí en la casa. Entonces, como pueden ver, si puso un huevo, puso un ex, tac, se le llama tac, ex, algo así. Y pues fue muy curioso, amigos. Yo pensé que iba a mudar de piel. Como pueden ver, puso telarañas y todo eso. Hizo un hueco por ahí, que era su escondite. Ya tenía como unos 2 o 3 meses que era su escondite. Y puso muchas telarañas. Y yo pensé que iba a mudar y yo estaba esperanzado. Y dije, ay, entonces esta vez si iba a mudar a hembra adulta, no sé, porque pues yo había cruzado con el macho muchas veces y no había, bueno, pues es que no había habido ningún indicio de que había quedado ni nada. Ya ven que lo rechazaba en los videos anteriores. Y si ustedes son nuevos en el canal, pueden ver los videos de apareamiento de esta tarántula. Lo rechazaba o se apareaban aparentemente, pero el macho no depositaba ningún huevo. Pero hay un video en específico en el cual puse apareamiento aparentemente exitoso. Y en ese video, al parecer, pues sí quedó, sí se hizo el apareamiento. Ahora, ese video tiene nuevo, no sé por qué me estoy trabando tanto. Tiene 9 meses ese video. No me acuerdo ahorita muy bien cuánto tiempo después del apareamiento pasa para que la hembra pues ponga los huevos y cuánto tiempo de los huevos tienen que esperarse para que eclosione el huevo, ¿no? Las arenitas salgan. Pero tiene 9 meses, o sea, casi es un año. A lo mejor pues sí, esto es el tiempo que se tardó esta tarántula por ser primeriza. Voy a acercar un poquito la cámara a ver si no. Y no muerde ni nada. La verdad es que ahorita como está protegiendo su taco. De hecho, ahorita intenté, bueno, no quise hacer nada, pues, o sea, nomás me metí el palito para ver qué hacía, porque no quería meter la mano y que me llegara a soltar una mordida por lo mismo de su huevo. Y sí, sí mordió el palo. Es un ¿cómo se llama? De estos de pecera, de grande. Ahorita lo muestro cómo está. Y pues así, de hecho, como pueden ver, se enflacó y todo. Yo pensé que iba a mudar de piel, la verdad. Estoy muy emocionado porque había dicho que no iba a tener tarántulas y que, de hecho, el macho me había costado muy caro y decepción. Bueno, pues es que decepción porque tú tienes una idea en la cual quieres lograr y no se puede. Y pues miren, al parecer, pues sí. Si se pudo, no sé, déjenme ver si se puede mover del otro lado. Que lo puedan ver. Algo por acá, no sé si alcancen a ver ahí, yo no estoy viendo muy bien, el celular me queda, la pantalla me queda hacia el otro lado de mis ojos, entonces no sé, está en una posición que no es muy favorable. Ay, perdón si se mueve mucho el video, pero es para poderles enseñar el saco. Pues sí está un poco agresivo ahorita que está el saco, obviamente lo va a proteger, no sé, voy a tener que ponerme a investigar cuánto tiempo le falta para que ponga los huevos. Puedo poner el celular un poquito acá. Ahí está la tarántula. Se mueve mucho el celular porque tengo un poco de Parkinson, pero no es Parkinson porque es joven, sino es como, no sé, a lo mejor es normal que se tiemblen tantito las manos. Pero ahí está el saco. Ya tuve oportunidad de agarrarlo. Es que estuvo muy raro, miren, yo ni siquiera me di cuenta de que el saco, o sea, yo no siquiera me di cuenta
¿De a qué hora lo puso? La verdad, pues yo no molesto a mis tarántulas, yo soy nada más de molestarlas cada vez que las voy a sacar del terrario para cambiar la tierra o alguna otra cosa. De hecho, si se dan cuenta, voy a levantar tantito el teléfono. Está en el terrario de invierno y como pueden ver ya está deteriorada. Bueno, eso, no sé por qué me estoy tardando tanto, pero ya está así. O sea, aquí ya se está como hasta pudriendo el de este y eso, pero es porque el terrario en invierno tiene desde que empezó el invierno. O sea, como desde un octubre que se lo hice y entonces pues la tierra ya tiene bastante tiempo. Tiene como unos 5 meses a lo mejor de vida y ya pues debería de cambiarla, pero de hecho lo iba a cambiar. Dije, ahorita que mude, dejo que mude y la cambio luego que mude, pero ahorita ya no sé. ¿Ustedes qué me recomiendan? O sea, yo creo que no debería de cambiarla ahorita de terrario, ahorita que está con su huevo. Pero si ustedes recomiendan que sí, pues la verdad, pues, pero que sean expertos, o sea, no recomienden así a nomás a la y se va, porque pues tampoco se trata de molestar a las tarántulas ni nada. Pero si saben, si ustedes han tenido varias así puestas de egg, pues igual podrán ahí poner en los comentarios, a ver qué pasa. Voy a subir el video, yo creo que hoy, mañana tal vez en la mañana ya esté puesto. Y pues ya, perdón, la verdad, una disculpa a todos mis suscriptores de que iba a subir el terrario ese de los grillos, pero la verdad es que entré a trabajar y ya no me da chance, nada más tengo un día de descanso y trabajo de, bueno, ahorita que estoy en la universidad, de 1 a 8, y cuando salgo más temprano en la universidad es de 10 a 8. Entonces pues entenderán que para este tiempo las tiendas de animales pues ya no abren y ya no puedo comprar grillos y la verdad se me ha hecho muy 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 difícil, pero bueno, lo bueno es que una cosa buena de eso es que voy a poder tener dinero para comprar tarántulas y hacer un box. Mira, 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 está protegiendo su huevo, bueno, lo está moviendo. De hecho es la primera vez que me pasa esto, nunca había tenido una tarántula adulta, bueno sí, pero que pusiera un huevo ni nada. Mis primeros apareamientos fueron el año pasado, los videos que subí. Si eres nuevo, pues puedes ir a verlos. Y pues a ver qué pasa, amigos. No sé qué me recomiendan. Si ustedes ya han tenido varias experiencias así, en los comentarios pueden comentar, oye, pues habla así, oye, si lo puedes cambiar de terrario. Yo creo que ahorita no voy a cambiar de terrario. No sé. De hecho, pues, pues quién sabe, o sea, bueno, aparte, otra cosa, puede ser que solo sea un huevo, o sea, un ex, o no sé, bueno, no sé pronunciarlo ahorita todavía, puede ser que es un huevo falso, y me refiero a un huevo falso a de que, por ejemplo, haya puesto el huevo, pero solo sean huevos infértiles, que no tengan ningún, pues sí, infértiles, como dicen. Infértiles y puede ser que pues no nazca nada, ¿no? Pero vaya que es un gran inicio que haya puesto un huevo. De hecho, yo pensé que eran estériles por la vez que los había cruzado, no había pasado nada. Pero pues aparentemente el video de apareamiento exitosamente, pues sí, fue exitoso, ¿eh? Ahora esperemos a ver qué pasa dentro de los meses que se va dando. Voy a estar subiendo videos de cómo va pasando las cosas y pues no sé, o sea, si se te hace que hablé mucho, lo siento, pues obviamente estoy emocionado. Otra cosa antes de irme, les comento que yo no sabía, ni siquiera me di cuenta, hagan de cuenta que un día, no sé, por ejemplo hoy, abrí la pues la pecera la pues este bote este, abrí pues sí la pecera de las tarántulas, digamos así, la abrí y pues nada más quería ver cómo andaban, nada más, pues les di un ojo, les eché un ojo, pues, y no las molesté ni nada, pero no había puesto ningún huevo ni nada. Y como 3 días después dije, deja, les doy de comer, y les iba a dar de comer, y en eso que, ah, cabrón, se ve una bola ahí, dije, ¿qué es eso? Yo no les había echado algodón, y dije, ah, cabrón, ¿a poco algunos de mis familiares les echó algodón con agua? Pero se me hizo raro porque, pues, a nadie le gustan mis tarántulas más que a mí. ¿Qué onda? Y que pues me voy acercando más y dije, ¡ah, la verga! ¡Un huevo! Y dije, ¿qué pedo, güey? Obviamente me emocioné y ahorita pues ya no estoy tan emocionado porque llevo una semana. Pero obviamente hubiera estado
chido grabarlo ese día, nada más que ese día ya era tarde, ya eran como las 12 y tenía que levantarme mañana en la escuela y subir el video y no, ya ese día fue un día pesado, la verdad, lo siento. Perdón si estoy hablando demasiado, y a lo mejor ustedes quieren ver más movimientos de cámara y eso, estoy inexperto todavía, amigo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Me hubiera gustado que hubiera podido ver cómo ponía los huevos y toda la acción o qué show, pero bueno, ni modo, no se pudo. Y pues ya, espero que les haya gustado el video y no sé qué vayamos a hacer con las tarántulas que nazcan, no sé si las voy a regalar. El contrato, bueno, de hecho tuve un contrato en el cual aceptaban los términos y condiciones de aquella vez que pensé que sí se iba a poder tener tarántulas. Pues voy a tener que pensarlo de nuevo. Para la gente que diga, ah, sí, quiero mi tarántula, yo una vez les digo que si sí las llegara a regalar, solo se podrá en México. Para la gente que me ve desde Chile, España y otros países que no nombro porque no me acuerdo ahorita, que por cierto, un saludo hasta allá. No se puede porque si se las mando, bueno, primero no creo que pueda mandárselas. Y segundo, si se las mando, pues en lo que llegan hasta allá van a llegar muertas, y aparte pues el costo de envío va a ser muy caro para mí, y no creo poder, o sea, la verdad, solo sería en México, una disculpa, lo siento, y pues bueno, nos vemos en un nuevo video, no sé cuándo subo un nuevo video actualizando, a ver qué pasa, hasta luego amigos, muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal, hasta luego.